anyone. It don't mean a thing if you can't hold him down. It don't mean a thing if you can't hold him down. You can take your man back, tell him all that you want. But let me tell you now, you gotta hold that sucker down. Bueno, pues ya estamos aquí, otro jueves más. Ay, opa Gandalf. Ay. 22 graditos aquí en Getxo. Un saludito a todo el mundo. Gracias a
No sé si le di las gracias, luego fuera del directo sí se lo di, a Fotografía Profesional, por ese ride de 62 personas. Muchas gracias a toda esa gente que se ha quedado. Y hoy empezamos con... Bueno, me gustaría decir, porque es que oigo tantas cosas ya en las noticias, que pues bueno, la cosa no va mejor, que va peor, y que he oído que hay gente que se ha dado la primera dosis y que luego se ha marchado de vacaciones y que ha retrasado muchísimo más, que luego están en los hospitales. Creo que antes de las vacaciones está la vacuna, pero bueno, eso cada uno es decisión suya, y pero no deberíamos de tomárnoslo a la torera y decir que bueno, que es importante vacunarse, respetar las dosis que a cada uno le correspondan, y bueno, ya sabemos que las vacaciones son las vacaciones, pero creo que habría que no sé, respetar un poco. Ya te han dado para el 19 de agosto. Pues muy bien. Yo me parece que el 24, no, este 17 le vacunan la segunda ya a Yanire, y a mí me tocaría el 9 de agosto. O sea que con ganas ya de que nos la pongan y ya tener esa segunda dosis. Decir también a la gente, que mucha gente he visto que me dice: no, a mí ya me han vacunado la primera, yo ya me quito la mascarilla, yo ya hago lo que me da la gana, yo ya soy inmune, yo ya, a mí no me contagian. No, la vacuna no es que no te puedan contagiar ni que tú puedas contagiar. Puedes contagiar y te pueden contagiar. Lo que hace la vacuna es que cuando tú lo cojas sea más leve. Por eso es importante ponérsela. No es que no lo puedes coger. Eso es como la gripe. La gripe te pone la vacuna para cuando, si lo coges, pues que no sea tan grave, que no te coja pues por banda y te doble. Por eso se dan las vacunas. No es porque no te lo vayas a coger. Así que, gente, todos los que me oigáis, todos los que me veis, por favor, poneros la vacuna. Es muy importante, va a salir ya de esta, de este círculo vicioso, porque parece que no salimos en la vida. Volvemos a estar como estábamos al principio. Luego también comentaré una cosita. Hoy hablaremos sobre unas fotografías de ese Josele. Pues de maravilla, el día 28. O sea, si ya te digo, si la gente cumpliría con los plazos, para agosto está todo el mundo vacunado. Pero claro, las prisas son las prisas. Y lo que os iba comentando, hablaremos un poco de, sobre unas cuatro fotografías de Floren Carrón, que es un fotógrafo de Recalde, en el cual pues desde pequeño hemos estado viendo sus fotos en el barrio. Y luego hablaremos de cinco noticias que he encontrado por internet, alguna que me ha sorprendido más que otra, y al último pues os explicaré un poco también lo del día 23 y 24 que iré a Zamudio a ver cómo el rally de Zamudio. Y os explicaré, para los que, oye, os animáis al rally de Zamudio, explicaros un poquito cómo va a ir el tema y las normas que va a haber. Porque el día 23, el viernes, el que vaya, pues ya luego os comentaré un poquito más, un poco más amplio. De todas maneras, en el Discord os he dejado todos los archivos que me han pasado de la organización, con mapas, horarios, todo está ahí en el Discord. Pero bueno, os,
os comentaré un poco para que el que se quiera animar para el día 23 y 24 en Zamudio, ir allí, para que sepáis un poco lo que os podéis encontrar. Porque no es ir y ya está, o sea, hay que respetar unas cosas, aún siendo al aire libre, hay que respetar unas cosillas. Así que, pues vamos con las fotitos de este señor. Bueno, os explico. Flore Carrón es un fotógrafo de Recalde de toda la vida, aunque me parece que no es nacido en Bilbao. Pero, pues estas fotos que voy a enseñar, las hemos, el que sea de Recalde desde pequeño y haya asistido a ferias, a exposiciones fotográficas que se han hecho en el barrio, más en Uretamendi y Betolaza, seguro que las conoce y las ha vivido. Y es un fotógrafo que tiene mucha historia sobre el barrio. Ha fotografiado mucho cómo era el barrio. O sea, Recalde no era como está actualmente, ni de, vamos, era un barrio obrero. Mejor dicho, era unas fábricas, chabolas y cuatro edificios. Entonces, pues, es un fotógrafo que desde pequeño también se hablaba mucho de él. Entonces, pues, siempre tuve de pequeño un poco la intriga cuando me hablaban, mira, esta foto de Iturri, esta foto del barrio donde vivían mis padres, de mi padre, cuando vivía de pequeño ahí, de joven, pues... Al final te entra la intriga y bueno, siempre la fotografía, siempre he dicho que es importante para los recuerdos, porque en realidad, pues mira por dónde, te enseña más que otras cosas. Sí, es verdad que bueno, si te cuentan las historias y tal, pero bueno, al final si esa historia te la acompaña con una fotografía del lugar, pues muchísimo mejor. Y esto es la parte, si no me equivoco, esto es Uretamendi. Estas casas que veis aquí en medio, esas todavía se mantienen. Y si actualmente, si vais desde la izquierda hacia la derecha, iríais hacia la Pacheca. Esto del medio no está, eso ahora actualmente es una carretera, y lo que habría en la izquierda es una iglesia, donde estaría la iglesia. O sea, hay muchos cambios y ya se ve al fondo Bilbao, que bueno, sí, si comparas con lo actual, alguna cosa puede tener igual, pero... Y ahí abajo vemos cómo eran las carreteras. La verdad que leyendo un libro que es muy recomendado para toda esa gente que vive en Recalde y se quiere informar, que no lo ha leído, y que bueno, si te gusta el tema este de cómo es la historia de un barrio, el libro negro de Recaldeberri es muy recomendable, te explica muy bien toda la historia del barrio, de cómo se gestionaba el barrio con el ayuntamiento que había en ese entonces. Fue censurado en la época de Franco ese libro, y yo la verdad que tengo, ya lo voy a enseñar. Aunque está descacharrado, tengo que mirar a ver uno que esté... Ahora vuelvo.
Mirad, este es el libro de que os hablo. De los años que han pasado, pues está descacharrado. Tengo que mirar para ver si me lo restauran o encontrar uno nuevo. Y es de la editorial Dirosa y se llama El libro negro de Recaldeberry, de la Asociación de Familias de Recaldeberry. Y la verdad que para el que le guste la historia, para el que le guste pues estas cosillas, pues viene muchas fotografías de cómo era el barrio, planos del ayuntamiento, de cómo estaba el barrio, las carreteras, los carteles, cómo la asociación de vecinos fue empujando al barrio, y algunas de las fotos que tiene este libro me parece que pertenecen a Flor Encarrón. Aunque actualmente este libro, pues ya te digo, no sé cuántas copias hay, tengo que mirarlo. Me parece que hay una librería en Navarra. Sé que la librería en la biblioteca de Recalde está. La editorial nueva, reformada. Así que voy a quitar el sonido del móvil. Pues si no, van a empezar a llegar aquí WhatsApp, llamadas. Si no es importante, no lo voy a coger. Así que pues esta es la primera foto. La segunda es esta de aquí. Algunos cuando lo vean, sobre todo los de Uretamendi y Betolaza, y también los de Recalde, la conocerán. Por ejemplo, está ahora mismo en el chat Josele, y esta zona la conocerá. Esto es el colegio que está de Uretamendi. Estas son las antiguas escaleras que subían hacia el barrio, la carretera donde sube ahora el 27. A mano izquierda estaría el caserío, las nuevas viviendas que han hecho. O sea, a la izquierda estaría la Pacheca y ese sería el colegio de donde ensayan el grupo Batasuna Raizbide. O sea que, y es una foto bastante bonita. Ahí todo nevado. La verdad que el barrio hasta, no sé deciros el año, pero pasó bastantes, o sea, lo que es el distrito 7, se le llama así, en Bilbao se divide por distritos, luego por barrios. El distrito 7 se compone de Recalde, Larraskitu, Uretamendi, Irala y Amézola. Uretamendi, digamos, y Peñascal. Sí, es verdad, está nevado. Y la verdad que cada vez que nieva ahí en el barrio, ¿a que sí, José? El monte es una pasada. Una vez hemos subido, ya enseñé una foto de una subida cuando fuimos al Pagasarri. Y cada vez que nieva y se pone así, pues la mayoría de gente del barrio tira para arriba. O sea, ni estaciones de esquí ni leches. O sea, si subís por ahí, vamos, lo vais a pasar genial. Sí, es verdad. Un poco los de Recalde somos como las cabras, tiramos para el monte. La verdad que no tenemos como un gecho. O sea, allí tenemos el monte, o sea que cada zona tiene su sitio. Allí lo bueno de Recalde es que sales de casa y tienes a 5 minutos el monte. 5 minutos tienes el inicio de la subida al monte. Por ejemplo, esta carretera tiraría hacia la Raíz. Todo aquí arriba es el Arraiz. El monte Arraiz, que luego puede subir hasta el Pagasarri.
y si tiras a mano derecha por ahí, tiras al Monte Caramelo. O sea que tenemos en Recalde ahí, pues eso, muy buen acceso al monte. Sin embargo, aquí, pues en Guecho, lo más cerca que tenemos es la playa. La playa y la ría. Así que continuamos con la siguiente foto. Bueno, esta es la foto del principio. Actualmente aquí a la derecha, a la izquierda que diga, hay un parque mirador. Y todo este barranco que veis actualmente, pues es un muro de hormigón donde pone Uretamendi. Ahora no me acuerdo muy bien, pero pone Uretamendi y todo vallado. Esto de la derecha, donde van los chicos, es una carretera donde va el 27. Y eso del fondo, Urecirlaza, correcto. Gracias por la corrección, José Luis, no me salía. Llevaba un tiempo pensando y no. Urecirlaza es, por decirlo de alguna manera, el nombre que han cogido para unificar esos dos barrios, ya que para el ayuntamiento solo consta Uretamendi. Pero también está Betolaza, que es la parte alta del barrio. Entonces dijeron, pues también es Circunvalación, que es la parte, eso es, Circunvalación es la parte baja, luego iría Uretamendi, que es la media, esto que veis en la fotografía, y Betolaza, que es la parte alta. Entonces juntaron los nombres y decidieron que se llamara Urecirlaza. Y lo que no entiendo es esa manía del ayuntamiento de dividir todo, y porque también, no sé, yo de toda la vida consideré Recalde, o sea, Larrasquitu lo consideraba Recalde, no Irala, porque Irala ya estaba, pero Larrasquitu, Camino Larrasquitu, que va al polideportivo de Recalde, tiene su barrio. Lo consideran así. Recalde es la parte central. Luego estaría Uretamendi, Peñascal. Y luego estaría Irala y Amézola, que es donde está el pabellón de la Casilla. Y la verdad que, hombre, el ayuntamiento dice que bueno, turísticamente están todos muy repartidos. La verdad que tú preguntas por los barrios altos, como se les llama a los que no están en el centro, y no tiene mucha información turística. Y la verdad que está el barrio de Recalde, o sea, el distrito 7, es una entrada a la subida al Pagasarri. Aquí al fondo hay una cantera, que es la cantera del Peñascal, que también es brutal. Tengo que ir algún día a sacar unas fotos. Dicen que lo han dejado precioso, que han hecho un parque, que es una pasada. Entonces habrá que ir a sacar unas fotillas también por allí. Así que, no sé. Sinceramente, a mí hay barrios que se merecen más importancia que muchos del centro, o por lo menos más igualdad, porque unos tendrán una cosa, otros otra, pero bueno, aparte que Recalde tiene mucha historia y una población, no sé si es la tercera o la segunda con más población de Bilbao, es el distrito con más población, o sea que sinceramente, y no es un barrio malo para vivir, para todas esas historias que cuentan, siempre hay que decir que el que no ha vivido ahí, pues no sabe de lo que se habla.
Y mira que he llevado mucha gente ahí y no lo han visto como lo comentan. Y si es verdad, que no tiene nada de malo. Si es verdad que te puedes encontrar uno como Josele, que bueno, pues, son mangui, pues, bueno, lo que hay. Pero es buena persona, es buena persona. Que no, que es broma. Allí todos nos tratamos de maravilla y hay unos sitios espectaculares. En cualquiera de los sitios que os digan hay gente maravillosa y nunca os va a pasar nada. Y vamos con la última, que esta es mítica. Yo la he visto muchas veces desde pequeño me hablaban. Y la verdad que yo desde pequeño decía, joder, ¿qué es eso? ¿Un campo de futbolito? ¿Un tal? Porque claro, es una cancha de baloncesto en medio de Oretamendi. O Betolaza, es que yo no me acuerdo muy bien. Y como podéis ver, pues eran unos barrios, dicen que era el barrio chabolero. Y pues bueno, hasta que el ayuntamiento se dignó a remodelar en los barrios altos, pues ya veis las condiciones en las que tenían a la gente. Cada uno se construía su casa como podía, en la ladera del monte, y pues bueno, tenían su iglesia, y bueno, enfrente de la iglesia, pues oye, entre todos los vecinos, la unión, pues mira, hacían un partidito, se ponían sus canastas, hacían un partidito de baloncesto. Tiene algunas fotos más, Flor en Carrón, de las antiguas, una pasada, de gente del barrio, que algunos, pues bueno, todavía están vivos, otros no, pero de cómo eran las vidas en el barrio. Y si no mal recuerdo, lo pasa esas igual las tiene, si he visto que Diputación las tiene, el Ayuntamiento de Bilbao, de cuando las inundaciones de Recalde. Todo aquel que pueda buscar en internet inundaciones de Recalde, que vea las imágenes. O sea, fue un verdadero desastre. Todo porque, bueno, en esa época pues tampoco se hacía mucho caso a estos barrios. Y la verdad que, pues bueno, lo que había era lo que había y ocurrió lo que tenía que ocurrir. Y hasta hace, bueno, igual hace más de 10 años, también ocurrió algo parecido porque no se pusieron las debidas medidas, que ya se habían avisado por los vecinos que podían ocurrir. Y hubo como una mini inundación que se bloqueó las carreteras y tal. La verdad que, bueno, no voy a decir nada, pero el ayuntamiento muchas veces los oídos se le llenan de algodón y no escuchan a la gente que vive ahí y que ha vivido muchos años y que llevan avisando de que puede haber problemas, y lo único que ponen es unas soluciones un poco, a mi gusto, vamos, que no tiene mucho sentido. Porque poner arriba del todo en el Peñascal unas alcantarillas, donde en caso de riada o cosas así, eso te quita, pero que no, o sea, lo que luego sí me parece que adaptaron unas medidas enfrente de donde mis padres, que pusieron unas tuberías gigantes o hicieron una obra gigantesca, una desviación del río que pasa por ahí, bueno, cosas así, cosas que el ayuntamiento pues va haciendo poco a poco, pero bueno, cosas que se llevan reclamando años.
Pues eso, todo aquel que tenga oportunidad, ya os diré, si hay alguna exposición fotográfica, sobre todo en las fiestas de Recalde, suele participar él y otros tantos fotógrafos del barrio que son unos artistas, y suele haber también exposiciones fotográficas en alguna asociación. Suele aportar fotografías, pues ya os comentaré para que si tenéis la curiosidad os paséis, veáis esas fotografías, veáis cómo es el barrio actual, cómo era antes. Y bueno, para todos esos que estáis en el chat, en el canal, en las redes, pues bueno, siempre os digo que es bueno muchas veces mirar esas fotografías, mirar atrás y saber de dónde hemos venido, o si eres más joven, de informarte de cómo era tu barrio, o y que también que te cuenten historias, porque muchas veces a mí me pasaba y de pequeño y ahora tú te acercas a una exposición fotográfica, estás viendo alguna foto y escuchas historias y claro, te dicen, va, estos chavales no han conocido eso. Claro, tú, si eres un poco curioso, ya preguntas, porque, claro, es lo que hay. La curiosidad, pues, es lo que hay. Si me dices, tú no has vivido eso, quiero saber el qué. Y te explican, pues mira, esto fue aquí, aquí jugábamos, aquí íbamos a jugar, aquí vivía fulanito, aquí se hacía no sé qué. Y al final, pues bueno, vas viendo las fotos, vas y a la vez te van informando. O sea, es como un museo. Y encima, pues bueno, son gente que lo ha vivido, gente que ha estado ahí. O sea, que no te pueden decir nada que no haya ocurrido. Es lo mismo que si cojo yo y solo leo esto. Pues está muy bien, pero bueno, si acompañas a esto a alguien que lo haya vivido, vamos, fenomenal. O sea que os recomiendo que acudáis a cuando estéis en sitios, o si os habéis mudado como he hecho yo, que os habéis ido a otro barrio, pues que si hay temas así, la fotografía, las exposiciones y tal, muy importante. O sea, para mí tiene una importancia porque así sabes de dónde estás y de dónde viene todo de dónde estás. Hace poco he llevado a mi sobrino a la ludoteca y le estuve explicando pues dónde estaba la estación de las Arenas del tren, de dónde venía, dónde tenía parada, cómo era la plaza del ajedrez. Porque me he ido informando sobre fotografías, sobre información que he ido encontrando y al final, pues bueno, así que, pues ya veis, Floren Carrón, un hombre que además fue uno de los hombres que yo tanta curiosidad que tenía, al final, pues bueno, Floren Carrón, quien sea Floren Carrón, le vas conociendo, le vas viendo. Le vas conociendo hasta que, bueno, te ve un día y te dice, chaval, ¿qué cámara usas? Y te va dando consejos hasta el día de hoy. O sea, son gente que al final la sabiduría no se la quedan para ellos, sino que la reparten. Te dan consejos, te dicen cosas y cuando ves sus redes, pues vas aprendiendo de todo. Así que ojalá estas fotos en el futuro las conserve igual que las conserva él, que su familia las conserve como paño en oro, porque esto no tiene precio. O sea, esto el día de mañana, si se pierde, nadie va a saber nada. O sea, una fotografía así no. No se tiene. Así que
Y vamos con lo siguiente, que son las noticias que he encontrado en internet. Hay algunas que os va a gustar, otras que no. Vamos a empezar con la primera. Voy a abrirlas porque las tengo aquí puestas. Las he encontrado en las páginas de internet. Las he ido recopilando. Yo os voy a decir el título y luego os voy a hacer una pregunta. Y me gustaría que participaseis dando vuestra opinión, aunque no entendáis de fotografía, aunque no es una simple opinión, me vale. A ver si se abre. Bueno, no os voy a enseñar la página, pues no sé, me parece que dijeron que no se podía, que tal, que rollo. Por si acaso, ante nada, vamos a... Os voy a decir la página, por si queréis ver la noticia en el Independiente. Hablan sobre el fotoperiodismo español que se impuso a la censura del COVID. Emilio Morenati, Manu Bravo, Bryce Lorenzo hablan con el Independiente sobre las trabas para cubrir la pandemia con sus cámaras y la importancia de apostar por imágenes de calidad para informar. Bueno, os resumo un poquito. Estos fotógrafos, en época más dura de la pandemia, claro, son fotoperiodistas. Y por lo que parece, comentan que por ciertos organismos tuvieron bastante dificultad a la hora de informar con temas fotográficos. O sea, esta noticia trata sobre la censura que hay de ciertos organismos, no voy a ni voy a decir ni voy a, yo ya me supongo de dónde vienen, que pues cuando ellos han querido realizar su trabajo para informar visualmente al pueblo no se les ha permitido. Claro, hablan sobre saturación sanitaria, hablan sobre condiciones en hospitales. Hablan sobre imágenes, o sea, yo creo que, a ver, la noticia trata sobre que algo hay detrás para que a esa gente no se le haya dejado en ese momento actuar. Sí, es verdad que muchas veces aquí en España el fotoperiodismo, no en general, pero en una parte ya es morbo. O sea, nos hemos convertido en el país con más morbo de toda Europa. O sea, aquí no vale con informar, sino ya tiene que haber un punto de morbo, porque si no, eso no vende. Aquí en este país, todo lo que no tenga morbo es una mierda. Entonces, critican, pues eso, de que alguien o algo no... ¿Por qué no se dejaba fotografiar ciertas situaciones en ese momento? En mi opinión, creo que actualmente la prensa en todos los rangos, ya sé que igual hay gente que me ve que es fotoperiodista o se dedica a la gestión de medios. Yo, es mi opinión, sinceramente es mi opinión. La prensa actualmente en España es de muy baja calidad. O sea, y más la televisiva. La televisiva es bajísima. Tú miras por el mediodía los informativos. Vas pasando de canal en canal, cada uno te dice una cosa. Además, cada uno se lo saca de donde le sale de abajo.
y cada uno se rige, depende, según ya, y yo creo que ya está confirmado, supuestamente está regido por, cada uno tiene su rango político que les gestiona y dicen lo que esa rama política quiere que tú oigas. Entonces, yo esto lo llevo pensando muchos años. Eso me parece engañar al pueblo. Que unos informativos y ya por la rama que es este canal, que es la fotografía, cuando lo ves en los periódicos o las noticias de web, claro, dices, a ver, es lo que hablamos hace unos directos, que saqué el tema del premio Pulitzer a un español, que salía una pareja de ancianos abrazándose a través de un artilugio de plástico. Sinceramente, a mí hay cosas que me enervan. Porque están en una sala enorme y en medio de esa sala les han puesto a los dos a abrazarse. Esa foto no es que haya surgido, sino es que lo han colocado. Y así pasa muchas cosas. Luego sacan muchas veces, depende qué rama tenga ese periódico o esa web, depende qué rama, pues te sacan unas imágenes cuando hay manifestaciones, cuando hay disturbios, cuando ocurren una cosa, depende qué partido sea, te sacan unas imágenes u otras. Si es verdad que, bueno, periodistas, no todos, pero la mayoría no tienen culpa, o sea, les dicen, tú informa esto y di esto, que es lo que hay. Luego el fotógrafo pues tampoco tiene culpa, va allí, fotografía lo que ve y lo envía, y luego el que está allí elige las fotos. Puedes elegirlas con más morbo, con menos, con más delicadeza o no, pero sinceramente hay muchas cosas que se pueden mejorar, como la igualdad a la hora de dar noticias, porque actualmente, si haces un poco zapping en los informativos, cada uno te da un dato diferente, cada uno te da una información diferente sobre lo que estamos viviendo, y al final pues pasa lo que está pasando, que cada uno hace lo que le sale la punta el iceberg. Y eso es así, porque tampoco sabes muy bien lo que está pasando. Claro, si yo soy de una cadena y te digo que estamos 400, el otro te dice que 300, el otro que 1000, que si sí, que si no, que si se puede, que si no se puede, que si en una comunidad, que si no sé qué, al final la gente dice, mira, ¿sabes qué te digo? Que hago lo que se me sale a punta y ya está, y me voy. Y es lo que está pasando, que no hay unos datos fijos, depende de qué cadena, pues es lo que hay. Y sobre la censura, pues yo creo que siempre ha existido en España, sinceramente. La censura periodística siempre ha existido, desde hace años, ¿eh? Así que no sé qué pensáis, pero yo opino eso. Luego ya cada uno que opina lo que le salga a la... Pero vamos, que la prensa española, como no cambie, va por muy mal camino, ¿eh? Bueno, vamos con la siguiente noticia. Esta noticia es de Fotolari, la web de fotografía. Bueno, os comento. Piden que sea ilegal fotografiar a una mujer mientras da el pecho en público. Os explico brevemente. En Reino Unido hay una chica que ha denunciado a un fotógrafo porque es... Bueno, pues como todos sabemos, los niños cuando quieren comer
pues quieren comer y hay que darles. Y claro, por lo que parece a esta mujer, pues en esas situaciones se sentó en un banco de un parque, empezó a darle el pecho a un niño, al niño, y enfrente estaba un fotógrafo. Él descaradamente, pues, no sé por qué, qué intención, qué tenía en la cabeza, empezó a fotografiar sin tener ningún tipo de pudor ni nada. Empezó a fotografiarla, a sacarle fotos, y ella pues se dio cuenta. O sea, no, él no se escondía, no. Y claro, él ya cogió, se fue al extremo del banco, para terminar de amamantar al niño, se escondía, y cuando terminó le dijo que por favor borraría las imágenes que había sacado, que se había dado cuenta y que tenía que borrar las imágenes que les había sacado. Él se niega porque dice que está en la calle. Está en la calle y que él puede fotografiar lo que le dé la gana. La cosa, han acabado a juicio y en Reino Unido se va a prohibir no creo que se va a aprobar que sea que se prohíba sacar fotos a gente que está amamantando a sus niños. Una cosa es que le pidas permiso, es algo natural. A ver, que tampoco sé por qué la gente sinceramente se sorprende. O sea, es algo natural que una mujer de amamantar a un niño en la calle. Creo que le toca. También he visto situaciones en las cuales en el metro, pues, oye, por casualidad la ha pillado. Y siempre hay alguno que dice, vale, acá en 10, detrás de la calle, no sé qué, a ver. Tampoco te está poniendo el pecho a ti la cara. O sea, ten un poquito de respeto. O sea, a ti de pequeño hacían lo mismo. Y al final, pues bueno. Mi opinión, este señor es un depravado. O sea, eso no se hace. Vamos, no lo hace ni el más tonto. Sinceramente, yo veo a una madre amamantando, aunque sea fotógrafo y me interese la fotografía y sea algo interesante, no la voy a sacar fotos a traición. Eso es así de claro. Y me parece muy bien lo que ha hecho la chica, denunciarle. Claro, es lo que hay. Es como si yo cojo y estáis vosotros, los que estáis en el chat, en un banco y yo qué sé. O sea, correcto, a ver. Yo siempre lo he dicho. Hay unas normas y hay unas cosas que hay que cumplir. Unas me parecen correctas, otras no me parecen tan correctas. Pero si imagínate que yo estoy sacando a la plaza de Recalde una foto y cruza a alguien por medio y no se le ve ni siquiera quién es. Yo estoy sacando a la plaza y si esa foto sale y tú por H o por B no tenías que estar ahí, y me vienes y me dices, bórrala, que tal, que cual. Sí, eso pues se borra y tal. Pero bueno, yo diría, yo estoy sacando a la plaza, casualidad que tú sales de fondo al fondo, ni yo creo que ni se te reconoce. No sé por qué te tengo que... Pero sí es verdad que si yo cojo y estoy por la plaza de Recalde sacando fotos y de repente tú vienes de frente y cojo y saco una foto, que me vengas y me digas, oiga, me has sacado una foto, yo te tengo que enseñar la foto, si en realidad si quiero, pero por educación se la enseñas, oye, tal. Igual te dice, oye, pues no, ¿qué vas a hacer con la foto? Porque en realidad hay unos derechos que hay que cumplir. Entonces, si me dice que no, que la tengo que borrar, pues la borraré. De ahí a que tú ya directamente en este caso estés sacando fotos a una madre que se tiene que sacar el pecho para amamantar a un niño, que ya es una cosa ya muy privada,
que hay que respetar. Joder, tío, es que... La verdad es que ya la gente saca fotos para tocar los huevos. O sea, y les importa todo de tres narices. Y la verdad que hay que respetar. Hay que respetar. Y si tú algún día, lo que sea, te encuentras con un fotógrafo, por casualidad crees que te ha sacado una foto, no, no, vamos, tenéis todo vuestro derecho a acercaros y decirle: oye, me ha sacado una foto, por favor, ¿me la puedes enseñar? Es que no me gustaría salir. ¿O qué vas a hacer con la foto? También os digo que la prensa no es como el usuario de la fotografía. O sea, nosotros como aficionados, o vosotros como tenéis una máquina de fotos o el móvil, no tenéis los mismos derechos que la fotografía de periodismo. Ellos tienen a veces derechos que les permiten sacar esa fotografía y publicarla sin tener que pedir permiso a nadie. No sé, ahora no me acuerdo, pero hay unas normas en las cuales te explica lo que puedes tú hacer como usuario y lo que pueden hacer ellos. O sea, él, si está informando, está grabando una entrevista y tú cruzas por detrás, tú no le puedes decir a él: perdona, pues borra el vídeo. O sea, no lo va a borrar, porque él no te está grabando a ti, está grabando una entrevista y tú has cruzado por detrás. Otra cosa es que él se ponga a grabarte a ti de mientras que está entrevistando. Ahí sí le puedes reclamar. Pero si están dos personas entrevistándose y cruzas tú por detrás, no están obligados a quitarlo. Otra cosa es que tú como usuario sí. Yo, por ejemplo, estoy haciendo una entrevista en la calle y cruza fulanito por detrás y tal, sí me puede decir, aunque no se le vea y no... Pero tengo derecho a borrarla, porque sale él. Que para ello también tiene que salir, no sé hasta qué punto tiene que salir los rasgos o ser reconocido, porque nunca sabemos quién es esa persona, si corre peligros y, bueno, mil cosas. O sea, tener mucho cuidado cuando se saquen fotos. A mí alguna vez me ha pasado que en algún evento he sacado fotos, he subido a Facebook, tal. Yo no dependo de la gente que está allí, sino dependo de la gente que me ha invitado al evento. Y aparte, si son públicos, yo saco la foto al evento. Si hay público al fondo o alrededor, ya ese no es mi problema. De alguna manera tendré que... No voy a borrar, o sea, si saco un evento y hay gente alrededor, ¿qué hago? ¿Lo borro con Photoshop? ¿Les quito? Entonces, ¿qué digo? ¿Que el evento estaba vacío? Pues lo interesante es que la gente vea que el evento había gente, pero nunca enfocar directamente a las personas. Siempre que eso, y yo siempre le he dicho a las redes que estéis en vuestro derecho a que si alguna vez se sube una foto de un evento y os han sacado la foto, de decirle: por favor, retírala, no me gusta que esté la fotografía ahí. Que seguramente la hayan visto ya cientos de personas, pero bueno, si la borra, mejor, ya no se vuelve a ver. También os digo que si, por ejemplo, estáis en un evento de música y el tío saca una foto y salís ahí porque estáis en primera fila, tampoco os extrañéis, porque el tío está vengas a las fotos. O sea, no sabe ni quién sois ni nada. O sea, él saca porque en ese evento pues tiene que demostrar que eso está ahí. Pero bueno, siempre lo he dicho, tenéis vuestros derechos y vuestras cosas. Y bueno, que estáis en... tenéis que mirarlo, sinceramente.
Bueno, vamos a por otra noticia. Vamos a ir borrando porque si no se me juntan las noticias. Ah, esta es buena. Y esta yo creo que la deberían de aplicar en todos los países. Noruega obliga a los influencers a indicar si una foto ha sido retocada. Las redes principales de TikTok, Facebook, Twitter, Snapchat, sobre todo, me parece que es en Instagram. Noruega lo que dice es que siempre que haya una marca o un pago por detrás, o sea, si tú estás promocionando una marca o alguien te está pagando para que publiques esa foto, si está retocada, lo tienes que poner. ¿Cuál, José? ¿A qué te refieres? Bueno, ya me va. Ah, bueno, sí. A ver, te explico. La cosa es que en Noruega han aplicado esta norma o esta ley. Porque si tú te estás beneficiando de unos ingresos por detrás, que no engañes a la gente. Que eso lo deberían de hacer en todo el mundo. Que tú luego en tu privado, sin tener ningún tipo de beneficio económico, te quieras poner, yo qué sé, la cara más delgada, el cuerpo más delgado, pues oye, es tu problema, pero tú imagínate que te está diciendo una marca como, yo qué sé, es que no sé si decir las marcas, porque es que al final, bueno, Tito Juanito Pedrito, que es de moda, te está pagando porque tú saques tu ropa en Instagram para anunciarla, te está pagando, taca, 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 taca. Y tú dices, bueno, ¿para qué voy a esmerarme en esto? Pues me saco, yo qué sé, recién levantado. O con estas ojeras que tengo yo. Digo, ¿qué más da? Me saco la foto, pim, pam, la retoco. Y digo, mira qué bien me queda la ropa, que no sé qué. Y todo el mundo, joder, qué puta madre. Joder, mira, este chaval es la hostia. Claro, eso Noruega lo está viendo como... Bueno, además que si... Si veis alguno, el artículo hablan de gente que se ha retocado bastante. O sea, que muchas veces son desastres. O sea, de una chica que tiene algo de barriguita, quitársela, dejarse finita, arreglarse las piernas, no sé qué. Pues ahora están obligadas a poner el antes y el después. O sea, si está retocada también lo tienen que poner. Es obligatorio. Y es lo que dices tú. El 99,9% están retocadas o tienen filtros. Y a mí no me gustan. Yo cuando he editado las fotos ya habéis visto que no. Quitando lo de cuando tuve las motas de polvo en los paisajes de Santoña. Que sí, es verdad que los borré, no lo voy a negar, y es que no, tampoco me voy a esconder, o sea, tampoco estoy manipulando el paisaje, es lo que hay. Sí, es verdad que correcciones de iluminación, color y tal, vale. Que yo, por ejemplo, en las de Yanire, hago 4 retoques y he puesto 2 fotos con filtro porque no son filtros, sino que son correcciones que al final salen mejor así, pero no es que la haya... Ni le he quitado un trozo de cara, ni le he puesto más labios, ni le he quitado nariz, ni nada de nada. O sea, la foto es así, lo único que, pues sí, sale con la piel más lisa y punto, y ya está. Y no lo escondo, o sea, vamos. Yo por eso, por ejemplo, Flor Encarrón es de esa gente, de la antigua usanza, de que no, o sea... fotografía una cosa y no te la retoca ni te cambia, ni te pone más delgado ni más alto, ni más hostias. La foto ha salido así, te retoca un poco la iluminación, pim, pam, pim, pam y a las redes, es lo que hay. O sea, la realidad es la que hay
Yo no sé por qué la gente se engaña tanto con la... Yo ahora mismo digo, sí, hay aplicaciones que yo ahora mismo todo esto, pues bueno, lo podía convertir en Brad Pitt. ¿En qué consiste esas cosas? Yo sinceramente, la gente que edita tanto o se pone tantos filtros o que hace tanta manipulación en la fotografía que luego la ves por la calle y dices, perdona, la del otro día no eras tú. ¿Qué consigues con eso? ¿En verte las redes de la forma que quieres ser y cuando te miras al espejo, qué ves? Yo por eso, a ver, que están muy bien los filtros estos que sacan de cambiar la forma de la cara, que tal, que cual, que sí, que está muy bien. Pero eso es para echarte unas risas, no para creerte que eres así. También os digo, podéis coger y poner en YouTube, ¿cómo era? Fotos retocadas o algo así. Ponéis en YouTube o... A veces salen en Facebook las 24 fotos peor editadas, personas que se pasan con el Photoshop, las miras y dices, esa gente no es que quiera convertirse en algo, sino es que es ciega. Porque hay a veces que parece que le han echado así un plastongo en la cara y dices, eso no está editado, eso es que te has pegado contra una puerta. Tampoco, sobre todo los famosos, yo no sé en qué consiste eso de cuando se hacen, que muchas veces el otro día ha salido, no sé qué revista ha sido, que la han tenido que denunciar porque publicó una foto y la artista que salía en ella ha publicado la original. Y la revista le puso las piernas más largas, más delgaditas, le quitó estómago. Bueno, le hizo una barbaridad, todo para que quedaría bien. Y la artista subió su foto que le mandaron a ella, que es la original. La cosa es que la ves y dices, vamos. Y se ha quejado, la artista se ha quejado y ha dicho que por qué no han subido la original. Y ha sido manipulada sin su consentimiento. La cosa es que te han pagado, maja. Y la imagen que estabas dando no era la que ellos querían. Entonces, pues bueno. Te han puesto las piernas de una cigüeña. Te han puesto la cintura de una avispa. Y los brazos, pues bueno, pues parecían espaguetis. Es verdad que es horrorosa la edición esa, pero bueno. Pero bueno, para que sepáis que en Noruega ya están obligados. Bueno, vamos con la siguiente. Es que nos acercamos ya a las 8. No sé si ahora. Pensaba que se ha ido al traste todo. Bueno, por si queréis, bueno, esto es de, es que no pone. Ay, pero bueno, os leo la noticia. 12 influencers que se pasaron demasiado y fueron avergonzados por ello. Bueno, la noticia está, la he visto varias veces, no es la primera vez que la veo y realmente me parece vergonzoso lo que hace la gente. ¿Cómo explicarlo? Cuando subáis fotos a las redes y queráis quedar guays, primero informaros de cuál es el lugar en el que estáis. Porque en esta noticia aparecen gente, bueno, gente, personajes, donde ellos por ser guays, pues han subido fotos y han sido increpadas por ello.
por ejemplo, por lo que veo la noticia, salen posando en Auschwitz. Para el que no sepa, eso es un centro en el que ocurrió una cosa gravísima que no tiene que volver a ocurrir, donde murieron muchísimos, bueno, murieron, asesinaron a millones de personas. Y sale esta, bueno, estas personas pues posando en las vías de que dan entrada a Auschwitz, haciendo equilibrio, se sacan selfies sonriendo, posando. Realmente no queda bien esas fotografías. Cuando vas a esos sitios no quedan bien. Puedes sacar fotos de paisaje, de algo que te llame la sin vacilar. Sobre todo es un sitio muy que fue una historia, vamos, gravísima. Entonces no vayas allí a sacarte fotos como si fuese aquello un parque de atracciones. Auschwitz no es un parque de atracciones. Su lugar sí es verdad que tampoco lo diría que es un lugar turístico, pero está ahí en recuerdo a lo que ocurrió. Entonces todo aquel que vaya, que por favor no se saque selfies ni riéndose, ni mofándose, ni haciendo el tonto en Auschwitz. No es un lugar para ello. No es un parque de atracciones, no es divertido todo lo que ocurre allí. Murieron muchísima gente y te estás riendo de todas esas personas. Esa es la primera. Luego, esto ya es también vergonzoso, lamentable. Una modelo compara su vida con los recolectores de arroz y la llaman insensible. La fotografía aparece ya en ropa interior y se ve un campo de arroz vietnamita, si no me equivoco, y se ve a un campesino al fondo recogiendo arroz. Y su comentario fue: pensando en lo diferente que es mi vida de la de ese hombre que recoge arroz en el campo cada mañana. ¿Realmente es necesario este tipo de fotografías para subir tu audiencia? ¿Salir en ropa interior mientras que un hombre se está ganando la vida como puede? Entonces, bueno, o sea, es que no le veo sentido a la fotografía. Es una locura. O sea, y ya el comentario es la hostia. Pero bueno. Otra es joder, es que sinceramente estos artículos, cualquiera de las que voy a leer, no lo hagáis, tío. No lo hagáis porque os perjudica a todos, sobre todo como persona. Una mujer pisoteó las plantas del invernadero para hacerse las fotos a pesar de que el personal le pidió que parara. La fotografía aparece ella en medio del invernadero, el fotógrafo sacándole la fotografía y ella pisando todo lo que le da la gana. O sea, te están pidiendo que por favor que te salgas, que no pises dentro del invernadero, y te pones a sacarte una foto porque te crees la más. Sinceramente, mira, te cojo, te saco de ahí, pero vamos. O sea, pues lo arrastras. Te lo están pidiendo, por favor. Te lo habrán pedido por segunda vez, tío. Yo es que no. Ya la tercera te cojo, te saco. Me da igual. O sea, vamos. Todo por... Es que si ves la foto, es que hemos llegado a un punto que ya nos da igual todo, tío. Nos da igual. No tenemos respeto por nada, tío. La siguiente: haciendo yoga en el memorial del holocausto en Berlín. Otra cosa, otra burrada. El memorial del holocausto de Berlín son unas piedras con unos nombres
en un lugar en recuerdo a lo que ocurrió. Esta señora sale encima de uno de esos muros haciendo yoga. Chavala, pues si no te has informado, estás encima de miles de personas que lo que murieron ahí. ¿Qué te pones a hacer yoga? Vete, tío, al Everest, a ver si tienes cojones. No entiendo, no. Que encima sí. Esta foto sí fue muy famosa y... Es que vamos. Vamos a meterle una patada, ¿eh? Otra. El vigilante avergüenza a los influencers por su comportamiento en los parques nacionales. La cosa es que salen, pues eso, un par de influencers tumbados en un parque natural, un parque nacional, tumbadas donde no debían de tumbarse y rompiendo, pues eso, la vegetación que hay en el parque, solo para sacarse una foto bonita. El testimonio del guarda es que andaban arrancando flores, aplastándolas, vamos, rompiendo lo que es el parque. Aparte que comenta que tumbarse en los campos de amapolas en terreno público es ilegal. Sinceramente, o sea, puedes ir al campo, puedes ir, pero vamos. Para 200 fotos que te has sacado y aprovechar una, hace falta que rompas el campo de un parque. Es que luego sale otras publicaciones sobre eso, que sale una tía, pues eso, que ha cogido un manojo, lo ha arrancado y se saca la foto en plan, mira qué bonito. Tío, no sé, no respetamos nada. A esto hemos llegado. Bueno, la siguiente ya es... Yo, si queréis, os paso el enlace, pero vamos, que os lo podéis imaginar. Avergonzados por hacerse una foto tremendamente peligrosa, salen una pareja en la jungla y salen como en una piscina. Es como un balcón que hace piscina. Y él sale dentro. Y ella por fuera, agarrándose los dos por los brazos, ella pues se ve que hay más de 20 metros de altura, posándose y besándose. O sea, se te resbala en ese momento la chavala. La hostia se pega, se mata. O sea, tú por una foto, tío. O sea, se ve encima que como caiga. O sea, solamente se está apoyando con los codos en el borde. Y está colgada. Y están los dos besándose ahí. Y él dentro de la piscina y ella afuera. Se ve como hay unos 20 metros de altura o más. O sea, vamos. Y todo por una puñetera foto. También el que ha sacado la foto podría decir algo. Que ese tiene tanta culpa como estos dos bobos. Luego hay una que ha estado estafando por internet. Supuestamente fingiendo su viaje a París. Se nota que hay Photoshop. O sea, se le ve la figura de ella recortada. Y pues el fondo pone fondos de París. Sale ella y los fondos de París. Y pues bueno, la han cogido. Y bueno, luego hay otra que es de Chernóbil. Que hay una moda que ahora van todos los influencers a sacarse fotos a Chernóbil, por lo mismo que Auschwitz. Respeta lo que hay allí, no vayas a reírte ni a aprovecharte. Sabemos que es un lugar muy llamativo, pero ten cuidado porque eso no es ninguna broma. O sea, el reactor explotó y aún así allí hay contaminación nuclear. O sea, si por una foto yo no creo que merezca la pena. Y
Bueno, el resto de fotos no son de gran... Bueno, sí, hay una que es que parece hasta graciosa. Una influencer... es... Bueno. Hace una forma de ayudar a pagar tu boda cara al menos. Y sale ella vestida de... Pues eso, de novia, con el ramo, tal, sonriendo. Y sale la marca con la que colabora. Que es una bebida energética... Y ella sonriendo. O sea, ya está en su boda. Ha metido, con tal de ganar dinero, ha metido su, la publicidad que tendría que hacer en las redes sociales. En su boda. Y se ve como que va a empezar la... Se está en un lugar donde te sacan la típica foto ahí contenta con el ramo antes de la ceremonia. Pues ella coge y de repente saca una lata de la marca que le está patrocinando. Sinceramente, tío, es necesario. Solo le faltaba la camiseta promocional. Vamos, vamos, que se le han echado encima. Esas eran algunas de las noticias. Vamos, lo de los influencers, que se está yendo la olla perola. Dedicaros a otra cosa, tío, que no tenéis ni vergüenza. Una cosa es que te pague una marca y hagas publicidad, y otra cosa es que te vayas a sitios a vacilar a miles de personas. Claro, es como si yo cojo y yo qué sé, cualquier marca me paga a mí por hacerle publicidad, y en medio de mi boda cojo y saco un cartel así grande y salgo ahí en las fotos ahí haciendo el bobo y tal. Alguno diría, tú eres idiota, tío. Estás en tu boda. Ya, pero es que me pagan por hacer publicidad. No sé. Pero es tu boda. Y eso ya de Auschwitz, pues toca... Es como si yo voy a... Yo qué sé, al Valle de los Caídos y me pongo a bailar. Que vamos, no tiene ninguna lógica. Y me saco fotos allí. Pues no tiene ni puta gracia. O sea, no lo hagáis en la vida. O sea, queréis hacer algo bonito, sacar al paisaje, sacáis a tal, pero respetad a la gente. No seáis tan estúpidos. Y otra noticia que tengo es algo alegre. Como llevo varios días diciendo, ya va habiendo cosillas en las redes sociales, se va moviendo, los ayuntamientos van haciendo varias cosas ya. Y este fin de semana es el Festival Internacional de Folclore Gecho. El 16, 17 y 18, el Festival Internacional de Folklore en la Sala Ereaga de, a ver si me sale bien, Musiquebarri, Centro de Arte, Cultura y Congresos de Guecho, en Algorta. Os digo, Avenida Basagoiti número 77, Guecho. La entrada cuesta 3 euritos, va a haber 3 días, 3 actuaciones. El primer día actuará un grupo del País Vasco. El segundo parece que va a actuar... A ver si lo veo por aquí, es que tampoco hay mucha información. Me parece que son escoceses el segundo día y el tercero africanos. Es muy bonito el Festival Internacional de Folklore. Otros años se hace de otra manera, se suele hacer en una carpa aquí en las arenas, y donde vienen mogollón de grupos, es una pasada, se llena siempre y vienen muchísimos grupos, artistas, y es un festival muy importante aquí en Guecho,
Pero con esto del COVID, pues bueno, se va a hacer en un centro, en un lugar cerrado, un centro, y bueno, pues, todos los días a las 7 de la tarde en Musique Barri, Centro de Arte, Cultura y Congreso de Getxo, Avenida Basagoiti, número 77, Getxo, días 16, 17 y 18 de julio, por 3 euritos tenéis actuaciones a las 7. Yo muchas veces he cruzado por aquí fuera por la carpa de Sulempone y la verdad que es una pasada. No sé lo que dura, me supongo que durará una hora, dos horas, como mucho, y merece la pena, ¿eh? Pues si os queréis animar, alguien que... Oye, ya sabéis. El Festival Internacional de Folklore Getxo 2021. Lo que no sé es si para la gente que le interesa la fotografía y tal, si dentro del centro permiten hacer fotografía. Eso ya no lo sé. Yo sé que dentro de los centros, cuando es temas así, no permiten porque ya tienen contratado el tema de medios. Cuando es pues en la carpa en tal, pues sí suelen dejar hasta cierto punto. Tampoco os paséis. Así que pues ahí tenéis el festival para este fin de semana. Yo no sé si podré ir a alguno. No sé. Ya miraré a ver, porque no sé si hay entradas. Porque se llevan vendiendo desde mayo, o sea que ya 3 euritos. Es difícil. Difícil conseguir algo. Como siempre, llego tarde. Y lo que os iba a comentar, el próximo fin de semana, lo más seguro que os comentaré más cosillas. A ver. Voy a ver si puedo. Os paso el Discord, el enlace, entráis. He subido ahí todo lo que es sobre lo del rally de Zamudio, que es el día 23 y 24. Pero bueno, vamos a ver. Os comento más o menos por encima. El día 23, para los que quieran ir al rally de Zamudio, que sepáis que no hay carrera, sino hay inspecciones. Van a estar en el parque cerrado, es la llegada, inspecciones técnicas, todas las revisiones se van a hacer en medio de Zamudio. En el pueblo de Zamudio, en medio. Desde la mañana hasta la tarde. Para los que vayáis a ir a ver, os digo una cosa, hay unas medidas de seguridad debido al COVID. No se puede entrar al parque cerrado, o sea, va a estar vallado. No se puede entrar si no tienes acreditación de algún equipo, o sea, y me han comentado según la organización que tampoco, o sea, que van a dar las justas innecesarias, o sea, que allí van a estar pilotos y los mecánicos y poco más. No va a poder entrar nadie más, ni prensa, ni bueno, prensa habrá la justa, por lo que me han comentado. Pero eso de ir allí y decir, oh, es que está mi colega, es que es mi familiar, no te van a dejar entrar. Da igual lo que digas. Y si el equipo permite eso, lo más seguro que tenga cosillas que explicar. ¿Vale? Porque son eventos con mucha gente y hay que tener cuidado, ¿eh? Entonces, lo que sí vais a poder estar es por Zamudio, les veréis pues como en otro tipo de eventos, pues podréis ver, veréis los coches de lejos y tal. En la plaza de Zamudio también se harán cosas. No sé si son inspecciones y cosas así. Me está tocando las palmas. No me toque las palmas. Vale. Ya voy cogiéndole. ¿Dónde estás? Ay.
sé qué ha abierto. Bueno, la cosa, el sábado, para los que quieran ir, pues eso. Os voy a pasar para los del Discord. No sé por qué. Ay, Dios, ¿por qué te me abres ahí? Bueno, pues voy a tener que ponerme así. Os mando en un momento esto para que podáis ver la información. De todas maneras, si buscáis Rally Vizcaya, os sale. O Rally Zamudio, os puede salir también la información. Yo estaré desde el viernes. Iré, no voy como prensa, porque ya me han comentado que necesitas una acreditación para ese tipo de eventos, pero bueno, estaré por allí, estaré alrededor, por si alguien se anima y está por allí. El sábado también estaré. Y pues eso. Os voy a leer un poquito los horarios y tal. Son 4 tramos, ¿eh? Son 4 tramos. Habrá varias repeticiones de tramo. Y si no os dejan acceder al tramo, pues que sepáis que en Zamudio hacen el reagrupamiento. O sea, que pasan por ahí los coches. Una ruedita. Que ya será. A ver si cargas tú. Día 23 son preparaciones, como quien dice. Y el día 24 son las carreras. Al que le gusten los rallies y los coches y clásicos, pues se puede animar, ¿eh? Si no encontréis información, y me parece que uno de los grupos de organización son el Club Lancero. Club Lancero Classic. Lo buscáis en internet y ellos os pueden dar información. Son con los que más contacto estrecho hay en estas cosillas, porque tienen comisarios y todo ahí. No sé si ha cargado esto. No carga, no hace nada esto. Últimamente no sé qué están tocando aquí en las líneas estas de la calle. Voy a tener que buscar por el móvil. Dios. ¿Dónde tengo yo los archivos? Os comento, chavalines. Vale, en el primer tramo, el sábado, empieza a las 9 y 6, sale de Arrieta hacia Monte Calvo.
Supuestamente empieza a las 9 y 6, 9 y 9, termina a las 10 y 5. Reagrupamiento a las 10 y 58 en Zamudio. El segundo tramo empezaría a las 12 y 12, terminaría a las a la 1 y 8. Es empezaría Arrieta y terminaría en Montecalvo, o sea que es la segunda pasada. Luego Zaratamo-Vivero. Empieza a las 4 y 20, termina a las 5 menos 20. Y luego el cuarto tramo, Zaratamo-Vivero, o sea que pasan dos veces por distintas zonas. O sea, y ese empezaría a las 7 menos 20 y termina a las 7 de la tarde. Según pone aquí, son número 8 tramos. Aquí me aparecen 4. Bueno, sí, 8, sí, porque son repeticiones. Vale. A ver si encuentro el mapa para explicaros un poco dónde va a estar situada cada cosa, para que tengáis. Pero vamos, si vais, si sabéis ir hasta Zamudio, allí están, justo en el medio. O los jueves. Correcto, bim bam, bim pam, mantecan. Todo esto que os estoy comentando, los mapas, los horarios y todo, lo tenéis en el Discord. Aquí. Vale. El día 23, a las 8, apertura de la oficina permanente. De 11 y media a 2 y media habrá entrega de documentaciones, verificaciones administrativas, entrega de briefing escrito y las medidas de regularidad. De 3 a 7, verificaciones técnicas previas según convocatoria individual y montaje del GPS. A las 7 y media, reunión del Colegio de Comisarios Deportivo. A las 8, publicación de lista de vehículos autorizados a tomar la salida. A las 8 y media, hora límite de entrada de vehículos al parque cerrado. Y a las 9 menos cuarto, briefing con los participantes. Eso el viernes. O sea que el viernes no corren, pero hay verificaciones. Se tiran todo el día verificando coches y cosillas que tienen que hacer antes de competir. Luego, el día 24, a las 8 y cuarto, entrega el carnet de ruta. 8 y media, salida del primer participante, comienzo de la primera etapa a las 8 y media. A las 7 y cuarto, la primera llegada del participante final de rally. O sea, a las 7 y cuarto de la tarde, desmontaje del GPS también. A las 8 y cuarto, entrega de trofeos. A las 9, verificaciones técnicas finales. 9 y cuarto, reunión del Colegio de Comisarios Deportivos. 9 y media, publicación de la clasificación final provisional. Y a las 10 y media, publicación de la clasificación final oficial, apertura del parque cerrado. Y aquí me pone que la página web donde podéis conseguir todos estos datos son rallyzamudio.com. Pues si os interesa mirar cosillas, de todas maneras lo tenéis en el Discord, con los planos de localización y todo. Es un buen momento de volver un poquito a lo que hacíamos hace tiempo. Tengo ganas de fotografiar cochecitos, cositas. El otro día ya visteis cómo estuve fotografiando a la Mara en un evento. Tengo ganas, pero eventos abiertos. O sea, el otro día eso pues no anima mucho a la gente.
no anima a que tengas que ir a un espectáculo y te tengas que sentar ahí a pleno sol. No puedas ni bailar, no puedes hacer nada, simplemente pues aplaudir. Y cantar, no sé si también te ponen mala cara, ¿eh? Así que bueno, ahora han comunicado. Espera un poco. ¿Cari? ¿Cari? No me escucha. Ahí no está. No sé si ha salido una noticia del gobierno vasco donde van a empezar a restringir otra vez todo. A ver. A partir de este viernes. Las reuniones. El ABI prohíbe las reuniones entre personas no convivientes en la calle desde las 12 a las 6. Vaya cosa, vaya norma, vaya chorrada. De las 12 a las 6. Pues anda que no puedes hacer cosas antes de las 12. Si eso dicen que van a... No, es que eso va... Va a evitar que hagan botellones, sí, claro, claro, claro. Buena medida, sí, señor. Nos estamos luciendo. Que no se diga. A ver. Tengo que mirar porque... A ver... Ya tengo que mirar esto del chat porque me aparecen aquí unos usuarios un poco y no sé quién cojones son, pero bueno, ya. Y Josele, ¿dónde anda tu hermanito? ¿Que ya andará trabajando o qué? Igual la toca turno de tarde porque la semana pasada tal se levantaba, me decía cosillas, o sea que... Bueno, iba a hacer una cosilla antes de terminar. Tengo el escritorio lleno de mierda. Ahora se me han descargado los archivos. Esto es un desastre. Madre mía, qué desastre. A ver esto. Otra mierda. ¿De dónde tenía yo los archivos? Es que... No veo una mierda. Una pestaña o algo. Ahora. Si va a comentar algo. Eso es. Pim pam, toma el gasito. Iba a comentar. A ver, a ver, a ver. Vamos a silenciar esto por un momento. Vale. Sobre lo del lunes, que me comentaron algunos en el chat. Estuve viendo el tema de los canales que me habían comentado. Desde aquí dar las gracias a esa persona. Y la verdad que encontré un montón. O sea, claro, no están. Tú pones fotografía y no salen. Están pues de otra manera. De todas maneras. Pues,
A ver dónde está. Desde aquí mandarle un saludo a Vicente Alonso de Fotografía Profesional. Gracias por esos 62 rides y visitar su canal, es una pasada. Suele tener charlas también muy muy interesantes con gente también del mundillo. Luego, pues, a ver, es que ahora mismo no hay ninguno en directo. No hay ninguno en directo. Ahora mismo no hay nadie en directo, tío. No hay nadie en directo más que yo. Bueno, me han comentado que también hay otro, pero no, a ese canal no. Pues nada, hoy va a ser cortito, chavales. Mañana pasaré por Recalde, igual para los que eso, pues estaré por Recalde. No estoy yo. Perdona, José, es que estaba distraído con lo del Twitch. Se me ha ido la olla. Se me ha ido la olla. José, ¿mañana vas a estar por Recalde? Porque voy a pasar por Recalde. Igual me paso y hago y aprovecho y saco unas fotillos para editar. Para editar el lunes. Para editar unas fotillos del barrio. Yo lo más seguro que vaya por la mañana. Saque las fotillos, vaya donde. Vaya por Calanchoe. Luego ya sabes, pues comidita donde a Machu. Y luego a la tarde, pues estaré un rato. Ya sabes dónde buscarme y si no, dónde encontrarme, seguro en el móvil. Si te animas. Estamos un rato, tío. Hace tiempo que no nos vemos. Ah, vale. Tío, pero estaros quietos, tío, ¿no? Es que no podéis estaros quietitos. Es que, vamos. Me voy a tener que poner, no sé, envueltos en pompas o cómo. Recupérate, tío. Bueno, no sé si mis directos te animarán para estar en casa. No sé si eso te viene bien o no. Hostias. Pues cúratelo porque eso es jodido, ¿eh? Es jodido. Es jodido. Bueno, pues claro. Pues muchas gracias. No sé si te vas a recuperar viéndome a mí, porque verme a mí es un poco de masocas también, ¿eh? Es un poco tortura china. Te puedes poner Sálvame de fondo también. Sálvame tienes 24 horas. Yo estoy aquí un par de horas y a ver si no sabes nada de. No. Cuidado, cuidado. No. ¿Cómo se cerra? ¿Qué va, José?
No se puede cerrar eso. Se va el país a la mierda. Que aquí se nos mantenemos de mierda. Si no hay mierda, no. No hay nada. Aquí ahora mismo hay que tener mierda para salvar el país y para tener distraído al público. Si no, ya sabes. Si no hay eso, ¿qué va a hacer la gente? Claro. Sí, sí, mejor. Vamos a callarnos. No vaya a ser que venga aquí el chefi y nos ponga aquí en fila, porque ese se carga medio país, macho. No se puede decir nada. Estamos hablando de un programa aleatorio de un país del Polo Norte. No es el que estáis creyendo, ¿eh? Para los que luego me vean y... Oh, es que están hablando de... No es el mismo. No estamos hablando de ese canal. No. Está hablando de otro que hemos visto en Canal Polo Sur o no sé cómo se llama. Por ahí. Se llama parecido. No tiene nada que ver con lo que está. Así que, pues nada, José. Ya que estás ahí, no sabrás cómo va el tema con Arraizvide, si se va a mover algo últimamente o algo. Ya sé que Lancero con los rallies empieza a moverse. Galker veo que tiene alguna cosilla, pero son cosas privadas. La Mara pues anda por ahí también. Arraizvide, ¿qué tal? Y el tema del flamenco, o sea, de las sevillanas y tal. ¿Se sabe cuándo pueden volver? No hay nada. Sí, es verdad que estuve recibiendo información el año pasado. Sí, es verdad que me comentaron algo de unos eventos. Y tenía ganas, pero es que estábamos en una situación que no... Que ya te digo, fue una situación un poco rara. Vale, volverán a ensayar, a actuar. Claro, es que mucha gente me comenta de que están volviendo a la normalidad, pero están volviendo a los ensayos, a temas así, no a las actuaciones. Eso es, vale. Ya sabiéndolo, bueno. De todas maneras, como siempre suelo estar ahí atento y sé que las chicas siempre me avisan. Y bueno, pues ya estaré atento. Tengo ganas, ¿eh? Este año y el año pasado se echó de menos. Se echó de menos el tema de las actuaciones, tío. Sí, es verdad que cambié en marzo, cambié radical, ¿eh? La mente me pegó un vuelco con todo el tema del trabajo, viendo el tema, y fue un cambio radical. O sea, la cámara, me olvidé de ella. O sea, hubo un momento en el que la situación pues era tan rara, tan drástica, que al final, sí, es verdad que luego a la larga pues te va pasando factura, porque estuve planeando para el 2020 un proyecto fotográfico sobre los grupos que suelo sacar. Ya tenía en mente muchas cuadradas, muchas fechas para que no se montarían una encima de otra. Y cuando vino todo, pues sí, es verdad que, por ejemplo, de Arraizvide sí me mandaron para ir a sacar fotos o vídeos para hacer un evento virtual. Teníamos
una propuesta a Luceta para hacer un proyecto cultural en Recalde con todos los artistas del barrio, fotografía, artesanía, todo en medio de Recalde, se fue al traste. Luego, bueno, han hecho el evento, yo les comenté que no iba a participar porque no creía que estábamos en las condiciones necesarias para participar. Y bueno, sí me dio pena. Me avisaban con todo su corazón y ánimo y tal, pero es que no estábamos, no era una época muy, muy adecuada para ir a ningún lado. No estaba yo tampoco. 2020 ha sido, ¿cómo decirlo? Yo creo que para la mayoría ha sido un cambio radical de pensar. Bueno, hay algunos que no han cambiado en nada. O sea, hay gente que no cambiaría ni aunque pasaría la Tercera Guerra Mundial por encima suyo. Porque actualmente la gente pues vive en una nube y tal. Pero bueno, como nos tocó a cierta gente y además que conozco, nos tocó de cerca, pues fue algo, o sea, radical. O sea, de estar enero, febrero, casi riéndonos, es una cosa que va a pasar, que no pasa nada, que tranquilos, que tal, a llegar a marzo y encontrarte con unas avalanchas de personas allí en el curro y ver todo y de repente noticias y de repente un estado, nos cierran tal cual, te encuentras en un momento en el que vas del curro a casa, del casa al curro, no ves a nadie por la calle más que yendo a supermercados, comprando a lo bestia, y fue muy raro. Y bueno, la verdad que me gustaría volver a la normalidad lo antes posible, pero la verdad que tampoco. Yo les diría una cosa a todas, por ejemplo, a las asociaciones, paciencia. Porque, por ejemplo, las empresas, sí es verdad que, bueno, cuanto antes tomen la normalidad, mejor, porque lo estaban pasando ya crudo. Sí, lo del papel higiénico todavía lo estoy estudiando y no es que no encuentro. A ver si alguien ve este vídeo y nos da la solución. ¿Para qué era el papel higiénico? ¿Para qué? Es que no lo entiendo. Lo del papel higiénico es un misterio. Y ahí se demuestra donde la humanidad está, no sé, en la luna, debajo del mar, está flotando. De ahí lo que hemos hablado antes. Estamos todos más pendientes de esos tipos de canales del polo norte que... Pues sí, la verdad que sí, brillantes, brillantes. Yo creo que había no ganaron mucho las cirugías en esa época, el blanqueamiento del culo no ganó mucho dinero. Porque con tanto papel higiénico vendido, pues imagínate. Teníamos que tener este, pues brillante. Que también digo que fue una histeria colectiva provocada por los medios, claramente. O sea, se informó fatal y se sigue informando fatal de las cosas, y quien lo ha sufrido pues ha sido la gente de los comercios. Sinceramente, lo que vendía en ese tiempo era: mira qué colas, mira cómo está la gente, mira qué colas, mira que no sé qué. Tío, lo que tú tienes que hacer en un canal es informar de que no pasa nada, que los camiones siguen llegando y que los supermercados siguen abiertos, punto, se acabó. No me saques que está la gente robando en el Mercadona, tío. ¿Sabes qué cojones me importa? No, la gente llevándose cosas al tuntún. Claro. Y la gente que hacía, ¡oh! ¡Una guerra! ¡Qué guerra ni qué hostias! Si hemos tenido material de sobra. Además, también te digo, para toda esa gente que me escucha, lo que he vivido yo es que
De tanto la gente que bajaba, que decían que había colas para comprar, para comprar, para comprar. Lo único que se ha vendido en España, lo que más se ha vendido en España y lo que subieron las ventas fueron el alcohol. La gente no compraba productos de primera necesidad. La gente compraba alcohol. Y más cuando cerraron los bares. O sea, tú veías las cestas y no veías el arroz, las galletas, la leche, No. Veías cervezas, alcohol, la punta pala, venga a pasarte. Venga, y bajaban cada 5 minutos. Claro, los supermercados han sido la atracción. La atracción para mucha gente. Claro. Y así estamos como estamos, porque somos un país de panderetas. Hemos cometido errores por todos los lados. Pero bueno, esa es mi opinión. Esa es mi opinión. Siempre habrá alguno que diga, bueno, es que quedarme en casa, bueno, pues yo, imagínate yo que no tenía ni tiempo para comprar. Y eso que trabajaba en un supermercado. Iba del curro a casa, de casa al curro, del curro a casa. Salía por la mañana, volvía al mediodía y me quedaba en casita. No salía ni a pasear. Pero bueno, oye, que cada uno se lo tome como quiera. Claro. También tengo que decir que muchas gracias a todos esos amigos, familiares y gente conocida y compañeras y compañeros de trabajo que siempre han estado ahí apoyando y que gracias a ellos, pues ahora mismo puedo decir que estoy anímicamente muchísimo mejor que hace unos meses. Porque si no habría ese apoyo, ahora mismo no estaría en Twitch, no sacaría fotos, ni haría nada, porque, bueno, ya nos lo dijeron, que en el momento psicológicamente no íbamos a notar nada, pero con el tiempo pues te vas dando cuenta de lo que ha ocurrido y de lo que ha pasado. Y de lo que te podía haber pasado, claro. Desde aquí mando un fuerte apoyo y muchos abrazos a toda esa gente que ha trabajado en comercio, a toda aquella gente que ha tenido que trabajar en época de cuarentena, que no es como dice la gente, no, es que han ido porque han querido, no, se les ha obligado a ir. Las empresas no daban a elegir, no tú te quedas en casa, no, perdona. A los que les han mandado a casa es porque iban a cobrar. Al resto nos han dicho, sois de primera necesidad, a currar, a currar. Sí, la gente... No, y a cocinar. Fíjate, yo no tengo ni horno y me ponía a hacer pan. O sea... Fíjate lo que nos hemos aburrido. Sí, a limpiar la casa, a sacar trastos, a buscar cosas que no sabías ni que existían en tu casa, seguramente. Hay gente que ha descubierto, vamos. Habrá gente que habrá descubierto que tiene un familiar en el armario. ¡Onda, mira! ¡Un familiar! ¿Cuántos años llevará ahí dentro, eh? Sí, la verdad que el confinamiento fue muy duro. Y la verdad que el apoyo psicológico de la familia, los amigos, los compañeros, que pues bueno, siempre ha sido vía online, vía a través de una llamada, a través de una videollamada con los compañeros, pues bueno, te apoyabas como podías. Y cuando salía el tema del COVID o noticias que temías que podían ser peligrosas, pues evitabas hablar de ello.
O sea, cambiabas de tema. Yo, por mi cargo que tenía, pues intentaba aislar lo máximo posible pues el tema, tomarlo un poco con más humor, hombre, no te queda otra. Yo miraba los datos y decía, pues bueno, al día pasan, me han pasado por al lado 600 personas, ¿qué quieres que haga? No teníamos ni mascarillas, ni guantes, ni mamparas, ni teníamos medidas más que ponernos en la puerta a controlar el aforo y ponerles unos guantes de plástico porque era lo que había y que evitarían, pues eso, lo máximo posible que estarían dentro. Gente reponiendo como loca porque la gente se llevaba los productos como bestias. Y hasta que vinieron las medidas, tarde, la verdad que muy tarde. Primero que si los guantes sí, luego los guantes no, la mascarilla sí, la mascarilla no, una pantalla sí, la pantalla no, que si luego unas mamparas, que si luego los metros, que si. Mira, chico, fue un desastre y estamos como estamos por culpa de que esto es un desastre todo. Y que la gente pasa de todo. La gente pasa de todo. A mí me han llegado a decir, perdona, tengo un familiar que es sanitario y ya sé lo que tengo que hacer. Y entrar en un supermercado sin mascarilla y sin nada. Y no quererse poner ni los guantes para coger la fruta, tío. Me parece muy bien, te vas a la puta calle. Porque me parece muy bien que seas familiar de un sanitario. Tío, ¿y no te importa llegar a casa y saber que puedes contagiar a alguien? Que vamos, o sea, hemos tenido una época en el que nosotros recibíamos email de la empresa en plan, cuidado cuando vayáis a casa, os tenéis que quitar la ropa antes de entrar, limpiarla, tal, no, pues evitar la transmisión del virus entre tus parientes y tú. Y bueno. Y al final fue muy jodido, ¿eh? Ahora mismo os dice Agur Yanírez. Está Josele. ¡Joselito! Josele. Adiós. Joselito. Y al final, pues eso. Agur, ¿qué dice? Así que al final pues fue una época jodida. Pero bueno, de los que conozco, de los más cercanos y de los que conozco y de mis compañeros y compañeras, yo que sepa están todas bien. Nadie ha pasado. Bueno, me parece que uno así ha pasado el tema, pero bueno, que estáis todos bien, que es lo importante, y ahora lo importante es que todos pasemos por la fase de vacunación, termine el 2021 con una tasa de vacunación más alta posible, que los jóvenes y los niños, sobre todo, que parece que son los que van a dejar aparte, porque no queda muy claro, que estén vacunados y que el del 2022 sea un año normal, corriente, donde podamos estar más tranquilos. Pero bueno, con todo ello, yo de todas maneras, yo ya lo he dicho, el año pasado me pasé todo el año trabajando, tuve días de vacaciones, pero bueno, al final como no se podía ir a ningún lado, pues siempre hay que ayudar. Y bueno, me pasaba por la empresa. Son situaciones en las que al final tomas un poco parte como de una familia. Así que, pero este año no perdono, vamos. Este año me voy a Galicia, 20 días, en autocaravana.
Y alguno dirá, joder, qué responsable con lo que estamos pasando y tú viajando. Voy en autocaravana. No voy ni en un avión, ni en un autobús, ni voy en tren, ni voy en nada. O sea, voy a ir en autocaravana, voy a ir con gente cercana, voy con mi mujer y mis suegros. Y vamos a ir a áreas de autocaravana donde están espacios abiertos. Sin más. Y este año no, vamos, tengo unos objetivos que les dije. Mira, ¿cuándo fue? Hace unos años fui a Galicia buscando el famoso pulpo. Me pillé una ronda de bares. Me recorrí a Coruña de punta a punta. Y o sea, bueno, allí lo bueno que hay es que vas tomando una y te sacan una tapa. Todas las tapas que nos sacaron, no vi el pulpo ni de lejos. Pero es que tanto que me hablaron del pulpo, el pulpo, el pulpo, el pulpo, el pulpo lo, ni en la pulpería. Fíjate, fuimos a una pulpería, tomamos algo y nos sacó una cazuela de alubias de tapa. Digo, madre mía. Pero eso pasa como aquí. En el País Vasco pasa lo mismo. Tú vas por ahí, los pinchos te hablan del País Vasco, el bacalao, el bacalao, el bacalao. Vas por los bares y el bacalao hay que pagarlo. Y yo pensaba lo mismo en Galicia. Todo el mundo, el pulpo hay que pagarlo, no te jodes. Claro. ¿Qué te piensas? ¿Que te lo van a regalar? Pues no. Eso sí, me cogí una mandanga con el suegro que no veas. Traí de vuelta. Yo al principio iba a cañas, pero luego fui cambiando y acabé con el chupito de lujo y llegué a Torre Hércules, pues como tengo que llegar. Pero bueno, luego comí, bueno, ni comí porque iba de sobra y me fui al Aquarium. A ver, el Aquarium, de paseo, a espabilarla. Pero sí, tengo ganas de traer algo. Y tú que tienes familia allí, aconséjame, tío, ¿qué puedo traer? No me digas pulpo, porque vamos, ya me faltaba. Algo, ¿qué puedo traer? Quesito, choricito. El orujo. Siempre que vamos, orujo. El orujo, sí. Eso sí que me traigo. Es bueno. En Galicia me parece que se está tratando para evitar contagios. Pero no el orujo comercial, ¿eh? Tienes que ir a los pueblos. Así que, pues sí. 20 días. Lo tengo por aquí apuntado la ruta. Por si alguien me escucha en el vídeo y es de Galicia o va a ir por Galicia. Os digo más o menos dónde vamos a estar. Ribadesella, primera parada. Segunda parada, Playa de las Catedrales. Esa es una petición mía, tengo ganas de ir a fotografiarla. Luego vamos a estar en Sada, luego en Finisterre, Santiago de Compostela, Ourense y luego volvemos por Ponferrada, Picos de Europa y a casa. Así que nos vamos a dar una vueltita por Galicia. Hay mucha gente que me aconseja muchos sitios, pero es que a todos no se puede ir. A todos no se puede ir. Y más ahora. No se puede hacer el turismo a lo loco, ¿eh? Es más, Santiago de Compostela, vamos a ir a un área que está lo que es Santiago de Compostela, pero casi a las afueras. Como quien dice, por ejemplo, Bilbao, Altamira. El área de donde hacen BBK Live, que es el área de autocaravanas, pues parecido, pero en Santiago Compostela. Allí vamos a ir. No, al centro tenemos pensado ir a la Catedral de Santiago, pero lo más seguro que haya que ir andando.
Y yo últimamente también, si veo mucha multitud o veo algo, evito estarlo. Evito estar en sitios así. Así que... pero tengo ganas, o sea... lo más seguro es cuando vaya. Es más, me vacunan para el día 9 de agosto. Nosotros marcharemos a mediados. Vamos a ir los cuatro vacunados ya. Ya Nire le dan la segunda dosis este finde. A mí ya a principios de agosto. O sea que vamos a Galicia vacunados. Eso no quita que me pueda contagiar. O que yo pueda contagiar si doy positivo. Pero ya voy completamente vacunado. Y bueno, se supone que la inmunidad pues es más alta ante el riesgo de cuando lo coges. Entonces pues vas más tranquilo. Y bueno, se ha atrasado hasta esa fecha porque bueno, por temas de vacunación. Yo no me voy a ir de me van a vacunar ahora, me voy a ir de vacaciones y que le den por culo a la segunda dosis. Pues no, me esperaría, me vacuno la segunda dosis y me voy de vacaciones. Porque lo que está pasando es que mucha gente se ha vacunado la primera dosis, se ha marchado de vacaciones, les ha pillado allí, la han cogido y están jodidos. Y ahora las diputaciones y gobiernos están diciendo que qué. Ahora, ¿qué? Al final pondrán una ley o pondrán una norma o pondrán algo en el que dirán: señor, si usted no está vacunado al 100%, no puede viajar. Y si le pillan otro lado, pues ya lo sentimos. Es que aquí con eso de que la sanidad es pública, universal, pues nos lo tomamos todo al pito un sereno. Y no hay que tomárselo al pito un sereno, tío. Te están diciendo que te esperes un poquito. Claro, aquí hay gente. Mira, yo por ejemplo no me habían llamado, ¿no? Me cogió Yanira y me dijo: pues vamos a probar a coger cita, a ver si te dan. Y mira, cogió cita y me vacunan. Claro, claro. Y me dijo: si no vas vacunado, no vamos de vacaciones. Pero bueno, si quiero ir a Galicia, pues tendré que ir vacunado. No me queda otra. Y si no me hubiera jodido y hasta que no me hubieran vacunado, pues no me voy de vacaciones. También te digo que no, lo más lejos que he salido desde que está lo del COVID. ¿A dónde habrá sido? Lo más lejos igual ha sido Güeñes. Güeñes. Bueno, a Cantabria. A Santander. Ha sido lo más lejos. Hace nada. O sea, fíjate tú. Yo sé, hay gente que ha viajado, vamos, por toda España. No sé hasta qué punto es... cómo están las cosas, pero... bueno. Por eso digo que los medios informan lo que les da la gana. Así que, pues nada. 9 y 10. Pues nada, José, recupérate. Para gente que han estado durante el directo, muchas gracias. Muchas gracias, José, por estar ahí. Para los que me van a ver, muchísimas gracias. Es un gran apoyo. Ya siempre lo he dicho, no busco ni like, ni me gustas, ni... a veces veo las estadísticas. Simplemente por agradecer a la gente que sé que estáis ahí detrás, que os gustará o no os gustará el contenido, pero estáis ahí. Y siempre hay que agradecer a la gente por el apoyo que estáis dando y que sois buena gente, que no entréis aquí a ni a estorbar, ni a criticar, ni... pues bueno, deis vuestra opinión, deis vuestro apoyo y... pues bueno, qué menos que agradeceros todo lo que hacéis. Desde aquí un fuerte abrazo otra vez a toda esa gente, a la familia, amigos, a compañeros, compañeras de trabajo.
y a toda esa gente que ha estado en las redes sociales animando, muchas gracias. Y bueno, pues el lunes nos vemos, y lo por lo de siempre, editando a las 7 de la tarde, editando fotitos. Así que os animo a pasaros, a charlamos un rato, estamos tranquilos, relajados, hablamos de lo que queráis, de las fotos, de no fotos, de pues como hoy, de todo un poco. Tampoco hay que centrarse y encerrarse en el mundo de la fotografía, que tampoco... Un rato vale, pero luego tenemos nuestras charlitas, como siempre. Así que os espero el lunes a las 7 aquí en Twitch. Que sepáis que me podéis seguir en las redes sociales, veréis las fotos. Y si tenéis alguna duda de lo que hemos hablado en el directo, pues tenéis las redes sociales. He puesto en el chat el Discord. Lo que no sé es por qué no tengo puesto el Discord aquí arriba, pero el Discord es opcional, así que pues muchas gracias por estar ahí. Un fuerte saludo, José, recupérate pronto y que os lo paséis bien el fin de semana. Aprovechar, ya sabéis, aprovechar a ir a los sitios. Tú, José, en casita, recupérate. Y para el resto que podéis moveros, no como José, que se tiene que quedar en casa por cabezón, disfrutar el fin de semana, respetar las normas, aprovechar los eventos que tengáis cerca, y no hace falta irse a tomar por saco para ver un... O sea, si podéis verlo cerca de casa, mejor. Así que portaros bien, el lunes nos vemos a las 7 aquí en Twitch. Un fuerte beso, un fuerte abrazo. Nos vemos el lunes a las 7. Agur, Benur.